Hay una creencia que en Tabasco era donde hacían el tabaco. Y no, pura mentira. Está como hace poquito también le preguntaron a Erika Buenfil que si sabía dónde se daba el café. Dijo, pues yo me imagino, digo, y no me imagino, digo, segurísima, digo, que el café se da, digo, en los velorios. Ya aventó, qué viveza de Erika Buenfil. Dijo, pues me imagino que el café se da en los velorios. Y si no, digo, pues en la mañana uno en la casa y el que llega también le da uno. El pájaro, que ya buena suerte que nunca quemó el maíz, porque a los pájaros que queman el maíz, les dicen los pájaros que mamáis. Dicen que había un pájaro cabrón muy mañoso, que en tiempo frío le echaba el maíz para que se lo comiera. Cuando lo agarraba el cabrón y lo aventaba a las brasas, porque le gustaba oírlo, porque tronaba, donde caía el grano de maíz a la lumbre, le gustaba que tronaba. Pues, oye, pues no le pusieron el pájaro que mamáis, porque quemaba el maíz, el cabrón. Pájaro que mamáis, cabrón. Oiga, pues sí, una vez un pobre viejito cabrón que le encantaban las tunas, pasó por donde había un viejo que vendía tunas de todos colores, y le dijo, oiga, dijo, cabrón, dijo, qué bueno que estoy viendo, dijo, tunas, dijo, con lo que me gustan. Dijo, ¿cuánto vale? No, hombre, dijo, tan barata. Dijo, usted nomás dígame de cuáles le pongo. Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿a poco trae de varias? Sí, dijo, traigo blancas, amarillas y rojas y la brega. No, hombre, dijo, a mí póngame, dijo, 15 de las que sellan. Póngame 15 de las que sellan. No, pues ahí le puso, 15 tunonas cabronas de San Luis Potosí. Unas tunononas cabronas amarillitas, madurísimas. No, hombre, nomás llegó a su casa y las puso un rato, las arregló y las puso un rato en el congelador. Y luego las sacó en tiempo calor. Oye, que le deja que, oiga, pues no se aventó las 15. Pues no se aventó las 15. No, hombre, en la noche empezó a sentir que se le empezó a acumular para la salida, pero que no salían. No salían en la madre. Oye, no, digo, chance y para cuando amanezca. El hombre amaneció y en la madre, tapado. No, güey, ya estaba el puestecito de las tunas empezando a atender otra vez todo el tunal, cabrón. Dijo, oiga, dijo, pues qué pinches tunas, dijo, me dio ayer. Dijo, pues no me diga que no le gustaron. Dijo, ¿cuántas se comió? No, me dijo, pues valió pura madre, dijo, me comí las 15. Dijo, y valió madre, dijo, no puedo mandar el cuerpo. Dijo, oiga, dijo, pues usted tuvo la culpa, dijo, porque acuérdese que me dijo, póngame de las que sellan. Y no me amaneció bien sellado. Dijo, oiga, pero no la chinga, dijo, pues ahora de perdido, dijo, ¿qué me recomienda? Dijo, oiga, pues yo me dice que voy a ocupar un taladro. Con una broca de pulgar. Un taladro, cabrón, no me dice que nos va a saltar el jumaderón de las semillas, y ya. Y huela, chinga. Y luego, oiga, me acordé también de otro viejito que estaba en un rancho y lo cuidaba, Doñetecito. Oiga, y que le gustaba mucho el atole de arroz al viejito. Le gustaba ya más el atole de arroz. Hicieron un atolazo de arroz en leche, con mal. Oiga, y en la noche el viejito cabrón platos. Y el viejito cabrón ya de cerca de 100 años. Y entonces le dijo uno de los nietos, oiga, abuelo, estoy viendo que le estamos sirviendo mucho atole. Y acuérdese, dijo, que no sé si sepa que el arroz es pesado. Dijo, será pesado por bultos, hijito, por platos no creo. Dijo, échenle plato. Dijo, pues hay que comer cuando hay. Oiga, pues se atascó el viejito cabrón como unos 4 o 5 platones de arroz. Y luego creo que de rato hicieron también de pinole. Y también se aventó un plato de pinole en leche. No, a la madre, pues que amanece bien tapado. Amanece bien tapado. No podía mandar el cuerpo. Oiga, pues en eso venía un veterinario, cabrón, en un pencón, con un morralón de bastantes inyecciones y pastas y purgas y la chingada, iba para un rancho, por allá cerquita de los Herrera, Nuevo León, para allá. Oiga, pues salieron los nietos a decirle, oiga, dijo, algo que tenga bueno para abuelo, dijo, pues ¿qué le pasa a su abuelo? Dijo, pues no puede mandar el cuerpo, está bien tapado. Dijo, oiga, dijo, pues aquí traigo purguitas para potríos, dijo, pero
pero pues para potrillo, dijo, se les da toda. Dijo a su abuelito, dijo, dele en poquita. Y no, pues dijeron los nietos cabrones uno al otro. No, hombre, dijo, si poquita es buena, dijo, muchita debe ser mejor. Pues le dieron bastante purguita de caballo al viejito. No, me fue la chingada. Se soltó el cagadal y fue la chingada. Saltaban las rosas en la madre y a tole de pinole y la chingada. Oiga, porque resulta que para cuando viene el veterinario de allá para acá, pues que va viendo que ya había tartanas y pencos pegados en carretón y una que otra camionetita de Dodge y carritos viejos y la chingada. Y no, pues ya empezó a ver el veterinario que ya era figura como de velorio. Y no, pues valiendo madre, le estiró al pengo y le quiso dar la vuelta. Cuando vio que salieron los nietos, dijeron, venga, oiga, venga, venga. No, pues se arrimó el veterinario chiviado. Y no, pues que le va diciendo un nieto, oiga, dijo, cabrón, dijo, qué chulada de purga, dijo, esa que nos dio, dijo. Mira qué buen descanso tuvo, abuelo. Dijo, sí mandó bien el cuerpo. No, hombre, dijo, qué bárbaro, dijo, una chulada. Dijo, si hemos sabido, dijo, le damos una poquita menos. Dijo, pero está bien su abuelito. Dijo, no, dijo, está atendido. Está atendido, dijo, se murió. Dijo, oiga, dijo, pero, pues chingado, dijo, ¿para qué le daban tanto? No ven que era purga bien efectiva. Dijo, don Yeto, oiga, sí, dijo, bien efectiva, dijo, porque, fíjese que todavía muerto. Dijo, alcanzó a cagar 3 pañalitos más. La del matrimonio que fueron para Estados Unidos en invierno. Y que le dijo el esposo, oye vieja, acuérdate que mañana vamos para Estados Unidos a ver a mi hijo y a llevar el encargo que nos encargaron. Y pues bañate, hombre, yo ya me bañé. Dijo, no, viejo, está el agua chingada muy fría. Digo, ¿y cuántos días? Y tenía de no bañarse como unos 4 o 5 días. Y entonces dijo, no, hombre, dijo, allá mi hijo del otro lado, dijo, tiene agüita tibia. Allá me baño. Oiga, pues se fueron. Y les encargó un matrimonio, un zorrillito, que no me acuerdo si para mascota o para remedio. La cuestión es que llevaban en el carro un zorrillito muy mansito, que ya tenían mucho de tenerlo pescado. Y lo tenían ahí en una jaulita. Hoy se lo llevaron suelto, ya estaba bien engrío el zorrillito con ellos. Oiga, pero en la pasada le dijo el esposo a la esposa, oye vieja, dijo, ese zorrillito chingado, dijo, vas a tener que esconderlo. Dijo, porque ahí en la pasada, dijo, se me ha querido la van a hacer de pedo. Dijo, ya ves los albanales cómo son de cabrón. Dijo, oye viejo, pero ¿dónde chingado me lo meto? No hombre, dijo, ahí, en medio de las dos piernas. En medio de las dos piernas, dijo, acomódatelo. Dijo, y ahí lo pasa. Dijo, oye viejo, dijo, pero el pinche peste. Hombre, dijo, no va a ser tanto rato, hombre. Si lo aguanta el pinche zorrillito. Si lo aguanta, dijo, el zorrillo empestazo, desgraciado. Estaba más apestosa la burra que el zorrillo. Y fue la chingada.